Oxidación parece complicada, pero la vemos todos los días. Corte una manzana y observe cómo se pone café, oxidada. También le sucede hasta a las llamas de fuego. En realidad, todos estos son daños causados por la oxidación de radicales libres. Y en su cuerpo sucede prácticamente lo mismo. Su cuerpo está formado por miles de millones de células. Cada célula está formada por ladrillos llamados moléculas. Las moléculas son grupos de uno o más átomos unidos por enlaces químicos. Los átomos tienen núcleos rodeados por electrones de carga negativa. Estos electrones forman los enlaces que crean las moléculas. La naturaleza ama el equilibrio y los átomos comparten el amor por el equilibrio. Los electrones se encuentran orbitando los átomos en pares, creando equilibrio, como una lavadora equilibrada. Los radicales libres son átomos a los que les falta un electrón, creando un desequilibrio. Estos átomos inestables son altamente reactivos y siempre están buscando un electrón para crear estabilidad. Y aquí es cuando comienza la oxidación. Los radicales libres toman electrones de donde los encuentran, los roban de las células adyacentes, causando reacciones en cadena, iguales al rastro de daños causados por un tornado. Los átomos recientemente dañados se vuelven radicales libres en sí mismos y empiezan a diseminar el daño celular, la mutación y la muerte celular, como un incendio en el cuerpo, como fichas de dominó cayendo una detrás de la otra. Y este es el daño que tiene lugar dentro de sus vasos sanguíneos cada vez que come alimentos altos en grasa. Incluso un alimento con grasa crea caos en sus arterias, dañando su capacidad para expandirse y contraerse hasta por 6 horas, dejándolas a merced del colesterol oxidado. Los radicales libres son malas noticias. No solamente causan enfermedad cardíaca, causan cáncer y Alzheimer, y contribuyen a todas las enfermedades degenerativas conocidas por el hombre. En este momento, tal vez se pregunte lo mismo que mis pacientes. ¿Qué puedo hacer para combatir a los radicales libres? Si puedo decidir tener una enfermedad cardíaca cuando como alimentos grasosos y no hago ejercicio, ¿también puedo elegir luchar? Recuerde que le dije que usted podía tomar una decisión muy sencilla cada día, que disminuiría significativamente su riesgo de padecer enfermedades del corazón, derrames cerebral, cáncer y diabetes. La naturaleza nos ha dado el secreto para combatir los radicales libres con un nutriente especial llamado antioxidante. Los antioxidantes tienen electrones extra que pueden regalar sin volverse inestables. Los antioxidantes se encuentran en las frutas y verduras. Cuando se descubrieron los antioxidantes, comenzó la carrera para descubrir los antioxidantes poderosos, es decir, antioxidantes que pudieran neutralizar cantidades masivas de radicales libres. Ahora se ha logrado un descubrimiento revolucionario, el jugo de mangostán. Un árbol perenne del sureste de Asia que ha demostrado ser uno de los antioxidantes más poderosos del mundo. El jugo de mangostán no tiene grasas, ni alcohol, ni azúcar refinada, pero tiene xantonas, que es la siguiente generación de fitonutrientes que neutralizan instantáneamente los radicales libres, protegiendo a las células de su cuerpo contra la oxidación. El jugo de mangostán es un antioxidante poderoso porque es rico en xantonas, los poderosos antioxidantes que tienen muchos electrones adicionales para neutralizar rápidamente los electrones libres antes de que puedan causar daño, mutación o muerte celular. Y el jugo de mangostán puro es completamente natural, no un extracto ni un jugo sintético diluido y adelgazado con agua. De hecho, se utiliza la fruta entera para producir este poderoso antioxidante, incluyendo el tallo, las semillas, la pulpa y el pericarpio, la pared rica en nutrientes del mangostán que es la fuente de las xantonas que le dan al jugo de mangostán su poder antioxidante. No hay ninguna otra cosa que tenga mejor sabor y ningún otro nutriente tiene la misma combinación de los 4 supernutrientes que necesita para combatir la enfermedad y el envejecimiento prematuro: xantonas, catequinas, polifenoles y polisacáridos. Con tan solo beber una porción de jugo de mangostán cada día, puede proteger su salud. ¿Cómo lo sabemos? Mire los resultados de un pequeño estudio supervisado por un radiólogo neural certificado por el consejo y demostrado por su asistente clínica. Utilizamos un aparato de ultrasonido para medir la arteria principal de su brazo, la arteria braquial, para ver su capacidad para expandirse y contraerse. Elegimos esta arteria porque está muy correlacionada con las arterias que suministran al corazón. Temprano por la mañana, se toma una medición basal y se coloca un brazalete de presión sanguínea apretada durante 5 minutos para estimular el flujo máximo de sangre conforme la sangre regresa a la arteria. Se mide cuidadosamente la arteria de Sara después de 1 minuto y 5 minutos de haber liberado el brazalete de presión sanguínea para ver que tan bien se expande y contrae. A continuación, Sara come esa misma comida típica tóxica, una hamburguesa de un restaurante de comida rápida con papas fritas, refresco de cola y pay de manzana.
Según lo indicado por el restaurante, la ración sencilla contiene 71 gramos de grasa, 108 gramos de azúcar y 1910 gramos de sal. Y Sara desconoce completamente el daño que tiene lugar en cada uno de los vasos sanguíneos de su cuerpo. No siente absolutamente nada. 3 horas más adelante se repiten las mediciones de ultrasonido. Como podemos imaginar, la capacidad de sus arterias para expandirse y contraerse es mucho menor. El siguiente paso de la prueba es el más importante. Se le da a Sara jugo de mangostán. Sí tiene muy buen sabor, pero más que solo eso, al igual que cuando se comió la comida grasosa, Sara no siente nada. Pero hay un cambio sorprendente desarrollándose dentro de su cuerpo, un cambio que siente cada una de sus 70 billones de células, aunque ella no sienta nada. Finalmente, después de 2 horas, se comparan las mediciones entre la comida grasosa y el mangostán, y los resultados son sorprendentes. Después de consumir solo jugo de mangostán, la elasticidad de las arterias muestra que la capacidad de las mismas para responder se incrementó en un 50%. Recuerde que el diámetro de los vasos sanguíneos grandes es muy pequeño, se mide en solo fracciones de milímetros, por lo que un cambio del 50% en su elasticidad se traduce en un flujo de nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo, con una reducción importante en el riesgo de enfermedad cardíaca. Las imágenes del ultrasonido de la arteria braquial nos muestran claramente la salud cardiovascular de una persona, que es el principal elemento para predecir el riesgo de enfermedad cardíaca. Las pruebas demuestran claramente que el flujo arterial después de beber jugo de mangostán es mucho mejor que después de comer una comida grasosa. Recuerde que los resultados de la arteria braquial tienen lugar en realidad en todo el cuerpo en los 120.700 kilómetros de vasos sanguíneos. Una mejoría en la habilidad de la arteria para expandirse se correlaciona directamente con mejor salud vascular y menor riesgo de enfermedad cardíaca. ¿Puede un antioxidante poderoso borrar todos los daños causados por los alimentos altos en grasa, la falta de ejercicio y la atención sin control? No, pero sí pueden minimizar el impacto y disminuir significativamente su riesgo de padecer una enfermedad. Pero la historia del mangostán va más allá de la mera prevención de la enfermedad. Mire todo lo que mejora cuando se mejora el flujo arterial. Energía física, resistencia y vigor, desempeño sexual, memoria, concentración y enfoque, absorción de nutrientes y manejo del peso, equilibrio hormonal, alivio de alergias, función del sistema inmunológico, apariencia de elasticidad y juventud en la piel, equilibrio emocional y del ánimo, verse más joven y sentirse mejor de lo que se ha sentido por años. ¿Que si busca la fuente de la juventud, la ha encontrado? Los antioxidantes del jugo de mangostán protegen a sus células contra los daños y garantizan que obtienen los nutrientes que necesitan gracias a un saludable flujo sanguíneo. El resultado es sentirse verdaderamente vivo, con la energía física y mental que necesita para atacar el día en lugar de dejar que el día lo derrote. Tome la decisión correcta, elija la salud, siga estos sencillos pasos que le ayudarán a prevenir las enfermedades y sentirse verdaderamente vivo. No espere un minuto más para probar el jugo de mangostán. Es una decisión sencilla cuyos resultados cambiarán su vida.